Amb l'arribada del mes de març, la província de València s'omplí de color, de llum, d'olor a pólvora, evidentment, per què? Perquè apareix la festivitat per antonomància dels valencians, que són les falles. Música, gastronomia, els carrers, ja dic, s'omplin de fallers i falleres, no? Perquè un esclafit, no? És un verb que m'encanta, esclafit, no? És llum, color, pólvora, no? I, evidentment, també dins de les falles també hi ha organitzacions, empreses que tenen i fan una vessant solidària. En aquest cas, ens centrem en una aportació econòmica que poden fer tots vostès si participen en aquest esdeveniment solidari organitzat precisament pel grup El Gordo i El Flaco. I tenim així a Pablo Martínez, fundador, un dels fundadors del Gordo i El Flaco. Què tal? Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un auténtico placer, porque nosotros siempre nos hacemos eco de los eventos solidarios, sobre todo a mí me encanta que empresas también participen activamente, ¿no? Que hagan su aportación, su granito de arena a la sociedad, ¿no? En este caso, El Gordo y El Flaco. Cuéntanos, porque nos ha llegado precisamente información sobre un evento que se llama La Masclet, que ya es un nombre que ya puramente valenciano. ¿En qué consiste? Sí, pues mira, nosotros con La Masclet, que es el tercer año que celebramos este festival, lo que buscamos principalmente es devolver a la sociedad lo que la sociedad nos da durante todo el año y poder aportar nuestro granito de arena a la gente pues, que más lo necesita. Uh-huh. Lo que buscamos es, en lugar de hacer una donación al uso y ya está, pues intentar hacerlo, es decir, celebrando un evento en el cual lo primero, pues hacemos honor y hacemos gala a nuestras fallas, uh-huh. resumiendo las fallas en un día, y en el que las familias pueden acercarse, formar parte de él y pasárselo bomba, porque la verdad es que es un evento muy divertido y pensado para toda la familia. Uh-huh. Muy bien. ¿Exactamente dónde va a ser? Es en Vetera, ¿vale? Es la localidad que le hemos hecho los 3 años, que es donde tenemos nuestro primer restaurante, donde tenemos nuestras oficinas y bueno, y donde vivimos mi hermano y yo, residimos allí, sí. Y nos encanta pues hacer las cosas en lo que sentimos como nuestro pueblo. Sí. Y nada, el evento consiste en resumir las fallas en un día. Empezamos a las 10 con el almorzaret típico valencià, que además lo hacemos con nuestra hamburguesa fallera, que es un homenaje al bocadillo de longaniza con pisto. ¡Guau! Que es un clàssico. El almorzaret valencià, que sí, sempre el defenem molt, ¿eh? Sí, sempre estem parlant de l'esmorzar de valencià com un icono cultural molt nostre, no? Sí. I de fet has dit llonganissa en pisto, sí. Que és algo mal. I en faves, sí. Però a veure, ¿eso lo habéis convertido en una hamburguesa? Sí. O sea, digamos que los ingredientes le dais el cuerpo, la forma de una hamburguesa. Exacto, cogemos la carne de la longaniza y la morcilla, hacemos y las habas, hacemos el disco de la hamburguesa con esa carne. El pan va con un poquito de pisto y lo coronamos con un poquito de queso y de ajitos tiernos. Bueno, ¿vale? En un pan de calabaza espectacular. Sí. Y es lo que hablamos, la primera hamburguesa que se ha creado en homenajeando al almuerzo. Qué bien. Sí. Bueno, eso ser. ¿Qué día has dicho que se el celebra? El 24. El 24, que es el último sábado de febrero. Vale, a las 10. A las 10 de la mañana empezamos con el almuerzo, pero bueno, luego la jornada es mucho más larga. Ajá. Y como bien he dicho, resumimos todas las fallas. Tenemos charangas, tenemos música en directo, por supuesto, mascleta a las 2, una paella gigante. Ajá. Luego te hacemos. Vienen unos DJs, viene aquí están San Bernardino también a pinchar para hacer el cierre. Y cerraremos la jornada a la 1 de la madrugada con un castillo homenajeando a la Nid del Foc y una crema. Fantástico. Pues vamos a ver algunas imágenes de los eventos, por ejemplo, del año pasado, que pudimos ir observando en Davant. ¿Vale? ¡Vuelve a la Masclet! Oye, hay gente, ¿eh? Sí, bueno, el año pasado conseguimos ser 3.500 personas. Este año intentaremos llegar a las 5 o 6.000. Uh-huh. Y bueno, y como podéis ver, pues es un evento preparado para toda la familia, en el que pues hay cabida para todos los públicos, hay zona infantil y que nos lo pasamos fenomenal. Incluso nosotros, el propio equipo trabajando, todo el mundo quiere trabajar en este evento por lo que significa. Claro. Y sobre todo porque nos lo pasamos muy, muy bien. Es muy bonito. Oye, qué bien organizado tenéis, ¿eh? Sí, bueno, esa paella es para 15.000 personas, vale. Porque me ha parecido enorme. Es gigante. Ahí contamos con la colaboración del Sal, que la verdad es que es un maestro Chaume haciendo paellas. Sí. Y es una pasada. Fantástico. Me encanta. Música, baile, bueno, eso es. Sí, tenemos orquestas, grupos en directo. Viene Bombay, viene Hipnóticos, ajá. La orquesta Fibra. Red Bull viene con su coche y con su DJ. Es impresionante. La verdad es un evento
Brutal, que por cierto, se están acabando las entradas, pero aún quedan. ¿Aún quedan? Alguien, si alguien quiere... ¿Dónde? ¿Cómo se pueden conseguir? Pues a través de la web lamasclet.com, ahí se pueden meter y comprar entradas. Mira, está, tenemos aquí nuestro amigo del Valencia. Cuéntanos, también participa. Sí, sí, siempre nos acompaña. La verdad es que es una pasada, los niños cuanto lo ven se vuelven locos. Sí, no, claro, los niños, claro. A mí me encanta porque es muy transversal, ¿no? De repente, gente muy mayor, gente a niños, ¿no? Exacto, puede, es un ambiente muy familiar. Yo siempre digo, van mis hijos, que tienen 3 años, 2 meses y 5, pero es que también viene mi abuelo, que tiene 90, y se lo pasa igual de bien. O sea, claro. que es un evento pensado para toda la familia. Eso es muy bonito. Esta actividad solidaria, evidentemente, recaudáis unos fondos. Exacto. A través de la facturación. Exacto, todo lo que se factura en venta de entradas y en barras, lo donamos. El año pasado lo donamos a la Asociación Española contra el Cáncer. Logramos conseguir 22.000 euros. Este año, como hemos hecho un evento más grande y hemos subido un poco el ticket, pensamos que vamos a conseguir recaudar unos 45-50 mil euros y lo hemos dividido entre la Fundación Española contra el Cáncer y la Fundación Asindown, que estarán allí con nosotros, ayudando y colaborando. Me parece estupendo que la misma asociación participe activamente, pues sí, ¿no? Y que tenga una presencia, porque muchas veces, claro, se coge el dinero, se lleva a un sitio, no, y aquí ellos, tenéis, pero ahí, si aquellos tengan presencia y puedan participar activamente... Sí, sí, claro, están ahí con nosotros acompañándonos, porque además ellos les encantó cuando les presentamos el proyecto, les encantó y han querido estar desde el primer momento. Ajá. Nos han ayudado en todo, en la organización, tanto una asociación como la otra, y bueno, luego también los patrocinadores, también darles las gracias, porque gracias a ellos y a nosotros es como se costea este evento. Claro, eso es muy bonito, porque realmente hay un coste, aunque sea un evento solidario, hay un coste detrás, ¿no? Y sí, sí. Que haya empresas, pues que las puedes comentar, ¿eh? A mí me gusta, por ejemplo, cuando hay una empresa solidaria que participa activamente, que sea nombrada en un medio público. Sí, pues mira, pues tenemos fundamentalmente a Ricasa, Amstel, Red Bull y espera, no me quiero dejar a nadie. Sí. Y Coca-Cola son los que más nos ayudan, junto a Sagarmanta, que es un poco la que se encarga de toda la producción. Y luego tenemos un montón de pequeñas y medianas empresas de la zona que se han apuntado haciendo una aportación económica. Uh-huh. Que bueno, en la web están todas puestas y a qué se dedican cada una, pues por si la gente también quiere ver un poco gracias a quién se puede hacer esto. Ahí lo tienen, lo que pasa es que es una lista bastante larga que no puedo... el año pasado, vamos a ver de números de gente que participó. Para hacer la comparativa con la posibilidad de que seguramente se aumente exponencialmente este año. Sí, sí. El año pasado, ¿cuánta gente? El año pasado vinieron 3.500 personas. 3.500 personas. Sí, hicimos sold out enseguida, tuvimos de hecho mucho problema porque al final el recinto donde lo hicimos el año pasado tenía un espacio limitado, no cabíamos, y hubo mucha gente que por desgracia no pudo asistir y no pudo entrar. Y entonces este año, como queríamos que no queríamos que nadie se quedara sin sitio, hemos cambiado de recinto en la misma calle, pero un poquito más alejado. Es un recinto el doble de grande. ¿El doble? Sí. Vale, fantástico. Sí, entonces, por tanto, no, esperáis unos 7, 8 no, mil. No podemos acoger al doble de gente porque estuvimos un poco apretados. Este año queremos estar mucho más cómodos, pero calculamos unos 5.000. 5.000 ya es un éxito, ¿eh? Sí, además creo que es una medida buena para poder gestionarlo y que salga todo bien. Claro. ¿Pensáis que este acto tan bonito que vais a celebrar pueda crear también un efecto llamada de otras empresas que también puedan realizar un evento solidario de estas características? Me parece muy interesante, o sea, que las empresas, yo siempre lo defiendo, ¿no? Que las empresas también tengan su propia aportación social, ¿no? A la comunidad. Pues sí, yo creo que nosotros estamos haciendo ya 3 años consecutivos y que es verdad que además de lo que se ayuda es que nos llena mucho y yo creo que es como una obligación que deberíamos tener los empresarios. Tenemos muchas, cumplimos con todas, pero yo creo que al final aportar un poquito dentro de... Y sobre todo haciéndolo de esta forma, que no simplemente es lo que hablamos, no es aportar un dinero y ya está, sino que brindas la oportunidad de pasar un día muy bueno y das mucho más visibilidad a estas dos fundaciones en nuestro caso. Yo creo que, bueno, que la gente debería de apuntarse. Invitamos a otros empresarios a que se unan y hagan lo mismo de otra forma o incluso a participar con nosotros para años futuros. Sería precioso, ¿eh? Pues sería sí. Precioso. ¿Lleváis algún tipo de distintivo? No sé, como es así, ¿vale la pena ir, por ejemplo, no sé, pues el Mocaoret? A ver, nosotros con la entrada incluye... Sí, no sé. Con la entrada incluye un pañuelo fallero que le regalaremos a todos los asistentes. Ah, muy bien. Y, por supuesto, invitamos a que la gente venga pues con el blusón y venga a disfrutar un día de fallas. Al final, esto es un día fallero. A mí me gusta mucho el lema que tenéis.
Cuesta Poco poco ayudar mucho. ayudar mucho. Me parece que es un juego de palabras muy Pues sí. interesante. La verdad es que sí. Al final creo que además lo tenemos porque creemos que es así. A nosotros no nos cuesta, bueno, sí, nos cuesta mucho trabajo y tal, pero que al final esto es una cosa, sobre todo para el que compra la entrada, que al final por 16 euros tiene una ración de paella, una hamburguesa y una cerveza y una jornada espectacular, Ajá. que no, para nosotros pensamos que no cuesta mucho y va, o sea, que no cuesta, que cuesta poco y que vamos a ayudar mucho porque con todo ese dinero al final, Claro. pues las dos fundaciones van a poder hacer muchas Y cosas. Pablo, es durante desde las 10 de Desde las la 10 hasta la 1 de la hasta la madrugada. 1. Quiero decir, la gente, por ejemplo, puede ir por la mañana, Puede puede ir ir por por la la tarde o puede ir tarde, todo el día, como puede ir todo el quiera. día, ¿no? Es decir, que Exacto. eso está bien que haya posibilidades distintas, ¿no? Que uno que, Exacto. mira, pues me voy con los amigos por la tarde. O me voy por la mañana y como me Eso voy es. con la familia a otro Incluso sitio. O pueden ir a sea, pueden almorzar, irse a entrar, comer con la familia y luego volver por la tarde a los se puede conciertos. volver, ¿no? Exacto. O sea, no hay ningún problema. Pueden entrar y salir las veces que quieran. Ajá. Para localizaros, ¿hay una web, Sí, un espacio, redes sociales que hay nos... una web, bueno, si se mete en la web de la hamburguesa, le saldrá el enlace y si no, la web www.lamasclet.com, ahí se pueden meter y Vale. lo tienen. Bueno, Fantástico. estas redes sociales de la hamburguesa, vamos, todas las últimas publicaciones están y podrán, bueno, ahí lo van a encontrar muy fácil. Lo único que quedan pocas entradas, hay que darse prisa. Pues muchísimas gracias, Pablo Martínez, Gracias a vosotros. fundador del Gordo y Flaco. Mucha Sí. suerte en este evento Muchas y os gracias. espero el año que viene para relatar cómo ha ido este Y para y contaros para el planificar el siguiente, siguiente. claro que sí, seguro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer, Pablo.